ASOAPI es una organización que ha ido evolucionando y formando empresarios apícolas eficientes y con futuro. El objetivo de ASOAPI es y seguirá siendo el bienestar de cada uno de los productores. Desde sus inicios, la idea fue poder fomentar en el productor el deseo de superación, el deseo de ir cambiando de su vivir, su manera de vivir, y hacerse de pasar de productores apícolas o productores de miel a ir dándole paso al empresario que cada uno de nuestros asociados tiene. Empresarios con la visión de poder llegar a ser eficientes en todos los procesos en la actividad de la apicultura. La idea es que cada uno de nosotros tenga la actividad de apicultura como número uno. No en balde hoy la asociación es el grupo organizado que le produce el 60% de la miel a todo el país. El crecimiento de ASOAPI se ha dado también en infraestructura como en la automatización de sus procesos. El crecimiento en la infraestructura de ASOAPI se ha venido gestando por la colaboración que hemos tenido muy de la mano con el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de los fondos de transferencia. La primera parte se hizo con una ayuda de más de 30 millones de colones que nos dio los fondos de transferencia, y la segunda etapa dio una partida de 86 millones de colones para culminar lo que es la planta de procesamiento, donde se está dando los diferentes procesos, como la extracción de la miel, los procesos de purificación, y ahora cerramos con la fraccionada o la empacada de la miel. Ahora con este nuevo equipo lo que se logra es decantar la miel aquí y directamente pasarla al proceso de pasteurizado y envasado posteriormente. Este proceso disminuye la manipulación del personal directamente con el producto. Entonces, al estar más automatizado el proceso, entonces tenemos mayor inocuidad en el producto. Bueno, esto es parte del proceso de ampliación de la planta ASOAPI. Se ha adquirido un equipo para la envasadora y muy automatizado, con el fin de mejorar lo que es el empaque de la miel. Uno de los objetivos que queremos lograr, y pienso que así se logra con esta planta, es la inocuidad. ¿Y qué quiero decir con la inocuidad? Que nuestra miel producida aquí sufra la mínima contaminación aceptable, donde nuestros productores se comprometen a traer la miel en panales, ponerla en nuestra planta y de ahí en adelante darle todos los procesos hasta el envasado. Procesos que llevan los estándares de calidad internacional. Podemos decir que ASOAPI hoy cumple con todos los requerimientos para poder llevar el producto a cualquier parte del mundo donde así se requiera. La implementación de procesos inocuos, así como el aumento en su capacidad de producción, permitirán al asociado mejores ingresos y beneficiará la generación de empleo. Otro objetivo es los ingresos, mayores ingresos por nuestro producto y poder trasladárselo a nuestro productor. Y también con la planta trabajando aquí se va a generar más empleo para estas zonas que son tan marginadas en cuanto a la mano de obra. Nosotros como productores, con la formación de esta planta, lo que esperamos es un beneficio directo para nuestras familias, ya que pasamos de ser productores pequeños a ya casi industriales, digamos. Lo cual, la planta nos da un producto más inocuo, entonces adquiere más valor. Y por ende, el beneficio económico
va a ser de mayor magnitud. Uno como productor, con el paso que está dando la asociación en cuanto a infraestructura y a maquinaria para el proceso de la miel, lo que espera es que ella como tal pueda afianzarse en el mercado tan exigente que existe el día de hoy, y por ende, al afianzarse la asociación como tal, nos va a dar la posibilidad a nosotros como productores de poder crecer, en conocimiento, de poder crecer en número de colmenas, de poder crecer en entradas económicas, de poder crecer en todo lo que encierra la actividad apícola en la zona de Jicaral. Por eso estamos tan contentos y por eso nos sentimos muy optimistas de este paso que estamos dando como organización. Nuestra organización le expresa un gran agradecimiento al Ministerio de Agricultura y Ganadería por la colaboración que siempre nos ha brindado, el apoyo y la asesoría. Pero también nosotros hemos aportado mucho de eso que nos ha dado el Ministerio, porque ellos han visto en esta organización eficiencia, ganas de trabajar, deseos de superación. Entonces, nos apoyan, nos dan asesoría y nos facilitan recursos que el Estado tiene. Hago un llamado a todas las organizaciones, indiferentemente de la actividad que se dediquen, que unan fuerzas, que se organicen y trabajen fuerte, que sean más eficientes. Yo creo que los recursos están, las instituciones están, las empresas privadas apoyan, pero hay que trabajar fuerte para lograr eso. No hay que sentarse y esperar que nos lleguen a regalar las cosas. Hay que trabajar, hay que ponerse metas, como se ha puesto la organización nuestra. El objetivo siempre fue poder tener una planta como esta. Se soñó, se hizo sacrificio y hoy es una realidad.